Ahora ya tenemos todo cotado para hacer una salsa roja, una salsa amarilla y una salsa verde. Esta va a ser más ácida, esta va a ser más dulce y esta va a ser más amargo y más picoso. Porque aquí hay dos tipos de chiles. Aquí hay un chile que es deshidratado, vamos a decir que es ahumado en frío. Muchas veces se dice que hay que remojar agua para que se blanda. Yo recomiendo usan el jugo de limón y dejan blandar el chile con el mismo jugo de limón para no desperdiciar el sabor a humo. Los limones, por supuesto, los vamos a pasar por un colador antes, aquí adentro del molcajete. Con esto podemos empezar si queremos moler las hierbas. No queremos rostizar o tatemar el cilantro o el epazote, eso los mantenemos así. Y los demás ingredientes frescos vamos a tatemarlos para que se cocen bien, que estén bien cocidos. Y empezamos a moler primero los ingredientes más duros, poco a poco, con el tejolote agarrándolo fuerte, como si, incluso como si fuera un metate casi, si se trata de fuerza. Y enfócanse en los ingredientes, dando vuelta individualmente hasta que vean que está bien molido. No funciona si nada más hacemos así círculos. Necesitamos dar un poco más de fuerza. Ayuda a poner su propio peso encima a veces, ¿no? Y después van a agarrar la práctica para hacerlo un poquito más rápido. Y pues es bastante trabajoso. Si no quieren hacer trabajo, pues también está la licuadora. También vale. También muchos lo hacen así. Y también así lo pueden mover, ¿no? Yo recomiendo siempre metate, digo metate y molcajetes negros. Es importante y que sean naturales, que sea piedra volcánica natural. Si son muy blancas, lisos, es muy difícil que vayan a poder moler aquí un chile o algo, y eso a lo mejor es bueno para un guacamole, pero lo demás siempre buscan lo negro. Lo negro nos diga que es más antiguo y que es mejor, ¿no? Vamos a dar un poquito de sal, por supuesto, sal de Himalayas, por supuesto, creo que ahorita es lo más saludable, y pues vamos a enseñar el proceso, cómo vamos a hacer y cómo lo vamos a moler.
Muchas gracias por ver mi video hoy. Espero que les gustó. Yo soy Chef David Yankee. Hasta pronto.